Listo. Muy bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este webinar primero del año que realizamos de la Asociación Colombiana de Cirugía de la Mano. Esta noche tenemos tres invitados que nos van a estar hablando sobre toda la patología mano reumática. Tenemos la presencia del doctor Edgar Pinilla, que nos va a hablar acerca de patología radiocubital, el doctor Rodrigo Moreno, que nos va a estar hablando sobre patología metacarpofalángica, y el doctor Giovanni Montealegre, que nos va a estar hablando sobre temas de patología interfalángica. Al final vamos a tener unos 15 minutos de una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ponerles un contacto con un número telefónico al cual van a enviar ustedes las preguntas para yo, al final de las conferencias, poderlas transmitir directamente a los expositores. Por favor, poner su nombre y la pregunta que desean hacer y a quién la dirigen, y yo con gusto se las transmitiré al final para que puedan ser contestadas las preguntas. Entonces, sin atrasarnos más para poder empezar, están preguntando que cómo se activa el sonido, perdón. Sin atrasarnos más para poder empezar, damos inicio entonces con la primera conferencia con el doctor Edgar Pinilla. Edgar Pinilla, buenas noches, por favor. Muy buenas noches para todos. Es un honor muy amable. Muchas gracias a la Junta Directiva de la Asociación de Manos por la invitación. Y es un honor para mí estar con Rodrigo y con Giovanni en esta charla. Lo que vamos a hablar en primer lugar va a ser sobre todo lo que tiene que ver con el carpo y pues básicamente podríamos, si lo ponemos en nivel de evidencia, pues ese nivel, el nivel de evidencia 6, que es como de recomendaciones, aunque pues lógicamente cada una de las cosas tiene su literatura correspondiente. Entonces, para recordar algo muy sencillo, todos sabemos que la enfermedad reumatoide pues es una enfermedad crónica, sistémica, autoinmune, inflamatoria, que la etiología todavía es un poco incierta. Hay varias teorías. Que el órgano blanco, y eso tal vez es lo más importante, es la sinovial. Y primariamente afecta a las articulaciones y los tejidos periarticulares, teniendo una destrucción progresiva y deformidades. Hay aspectos en la enfermedad reumatoidea que son aspectos articulares y no articulares, y en nuestro caso, como cirujanos de mano, tenemos que ver con ambos. Podemos tener como una fisiopatología de tipo físico, ¿cierto? Y uno químico. Entonces la sinovial inflamada aumenta la presión interarticular, distiende la cápsula, entonces se elongan los ligamentos, lo cual va a llevar a que las articulaciones puedan presentar posteriormente una inestabilidad y adelgazamientos tendinosos. Desde el punto de vista químico, entonces la sinovitis, hay una formación de un panus que tiene unas enzimas líticas que van a destruir el cartílago, que van a erosionar el hueso subcontral, y que también llevan a una isquemia tendinosa. Entonces vemos que todos los componentes de la articulación, el cartílago, el hueso, los tendones, los ligamentos se van a ver comprometidos. Desde el punto de vista nuestro es muy importante que el paciente siempre lo evaluemos de la capacidad funcional, porque a veces hay deformidades, pero la capacidad funcional es buena. Y entonces no toda deformidad hay que operarla o no toda inflamación hay que hacerle sinovectomía. Entonces estas actividades de la vida diaria y básicas cotidianas, como vestirse, asearse, levantarse, comer, caminar, etcétera, son cosas que se tienen que evaluar, y hay algunas valoraciones para saber entre no incapacidad y máxima incapacidad. En la parte radiológica pues vamos a tener cambios tempranos, el edema periarticular. Lo primero es que el paciente va a sentir las articulaciones inflamadas, dificultad para moverlas, dolor, erosiones subcondrales, y recordemos que es una enfermedad que no va a estar en una articulación, sino en múltiples articulaciones. Los pacientes generalmente nos van a llegar no en este estadio, sino posteriormente. Pero siempre que veamos los pacientes, tenemos que pensar que el paciente tiene que tener un seguimiento de un reumatólogo, y en los momentos en que no se controla la enfermedad por alguno de los medicamentos, el que tenga el paciente, y queda alguna deformidad o alguna incapacidad, es cuando nuestro papel como cirujanos cobra importancia. En los cambios tardíos, entonces vamos a ver la subluxación, las deformidades en la alineación, la destrucción ósea,
digamos, como en este caso, cada vez vemos menos estas deformidades tan grandes, porque la atención primaria de la inflamación pues hace que estos pacientes se puedan controlar. Hoy en día muchos pacientes son controlados y no llegan a tener estas deformidades tan grandes como las que vemos acá. Entonces, para nosotros y para el paciente especialmente, debe estar claro que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, pero que su tratamiento es médico, básicamente, ¿sí? Y ese tratamiento conservador es que el paciente esté educado, la familia, que tenga reposo, que tenga un ejercicio controlado, porque si es un ejercicio que supera la capacidad de cada articulación, pues se van a presentar problemas mayores. El manejo antiinflamatorio y analgésico, de acuerdo a cómo esté indicado por su reumatólogo, los ferulajes que evitan las deformidades y, muy importante, el soporte psicológico. Y los objetivos son estos: el alivio del dolor, la disminución de la inflamación, preservar la función y prevención de deformidades. En la muñeca, entonces, ya entrando en materia, tenemos problemas articulares y tendinosos, y ambos son igualmente importantes. Hay que pensar que la articulación de la muñeca es como la articulación clave en la artritis reumatoidea para la mano. Allí es donde se inician las deformidades habitualmente. Estos son algunas de las cosas para tener en cuenta. ¿Dónde hay sinovial entonces? Vamos a tener en las articulaciones radiocarpiana, mediocarpiana, en la radiocubital, pero también en los compartimentos tendinosos, tanto de extensores como de flexores. Y hay algunos sitios que ya conocemos, por ejemplo, en las fracturas de radio, sabemos que el tubérculo de Lister, pues ahí es un sitio que puede haber una irregularidad cuando hay una fractura, y entonces también se van a presentar irregularidades en la artritis. Entonces, ese es un sitio en el cual el tendón del extensor pollicis longus puede lesionarse, y en lo que vamos a hablar un poquito más en la parte de la cabeza del cúbito, entonces están los extensores del quinto dedo, donde se pueden originar esto. Por el lado de la palma, entonces tenemos la prominencia del trapecio y la prominencia del ganchoso, y esos son los sitios, digamos, frágiles para rupturas de los tendones. Hay unos cambios progresivos en la alineación que son importantes para tener en cuenta. Recuerdan esto claramente, que es la alineación del centro de la muñeca, donde está el semilunar, para ver si hay una subluxación o no, y también el colapso del carpo, porque esta mano va a tener una serie de alteraciones en la alineación. Por ejemplo, cuando hay un acortamiento del carpo, pues los tendones van a sufrir un acortamiento por unos lados y en otros unas tensiones, que son las que llevan a las deformidades digitales. Esto es tal vez una cosa interesante de dónde se originan las deformidades y cómo se originan. Y en realidad todo se inflama, sabemos que ya todo se distiende. Tal vez el primer punto, uno de los sitios donde se ve inicialmente el acúmulo, es en el receso de la articulación radiocubital, en la articulación cubitocarpiana, donde la sinovial se va a engrosar y entonces empieza a haber una destrucción de los ligamentos de la articulación radiocubital, tanto dorsales como palmares, y también del fibrocartílago triangular. Entonces vamos a encontrar lo que es una inestabilidad, una subluxación. Uno diría, porque ve el cúbito, que el cúbito se subluxa hacia el dorso, pero en realidad es la mano la que se lleva al radio. O sea, los ligamentos aquí se rompen, entonces la mano la vamos a ver desplazada con respecto al cúbito palmarmente, pero lo que vemos cuando el paciente nos muestra la mano es que la articulación radiocubital está inestable, que hay un signo de la tecla, y esto además, como ya sabemos, no solamente se dañan esta parte, sino que el hueso va a ser atacado, y entonces ¿qué va a pasar? Que van a quedar irregularidades, van a quedar osteofitos, y en ese sitio tenemos el piso del sexto compartimento, ¿cierto? Y entonces sobre el piso del sexto compartimento o del quinto compartimento, esas espículas óseas van a romper los tendones con el roce que se van a presentar. Vamos a tener también inestabilidades porque los mismos ligamentos escafolunar, lunotriquetral, se van a romper. Si tenemos una ruptura del septo del extensor carpulnaris, entonces el tendón se va a ir hacia palmar, entonces ya pierde su efecto de desviador de extensor de la muñeca, y es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿quiénes van a hacer la extensión? Pues los extensores radiales. Entonces la mano va a sufrir
una desviación hacia radial. Y aquí, si tenemos una posición, una ruptura del ligamento escafolunar, entonces el escafoide se va a poner como en una disociación escafolunar, se va a poner en una posición, digamos, de flexión, y hace que va a ser prominente hacia la parte palmar. Si nosotros llevamos todos los metacarpianos hacia la parte radial, entonces los dedos van a compensar, y seguramente lo que nos va a contar Rodrigo, esto es una de las partes del origen de la desviación de los dedos hacia cubital. Entonces todo está encadenado. Entonces esta es la mano como la vemos, aquí están los elementos de la radiocubital sueltos, el cubito subluxado, por decirlo así, de los metacarpianos, la supinación del carpo y la desviación cubital de los dedos. Es decir, todo lo que se origina acá es como la crónica de una muerte anunciada y es progresivo. ¿Y cómo se inicia? Con una sinovitis. Entonces, si tenemos una artritis reumatoidea que está bien controlada, pero hay una sinovitis en la radiocubital o en los extensores, es el momento en que podemos actuar haciendo una sinovectomía para evitar. Esto aquí vemos claramente, aquí se ve el cubito prominente, ¿cierto? Se ve la desviación radial de los metacarpianos y las otras alteraciones que vamos a ver más en detalle en la metacarpofalángica con la desviación cubital de los mismos. Y cuál está la posición y cuando se va a hacer un reemplazo o alguna corrección, no solamente de la parte articular sino tendinosa, debemos buscar que todos los metacarpianos queden alineados con la muñeca y de esa manera las deformidades pues no se van a reproducir. Entonces todo eso fue descrito como el síndrome de la cabeza del cúbito o el síndrome del caput uno. Entonces repetimos, la sinovial destruye el complejo radiocubitocarpiano, la cabeza cubital se desplaza hacia el dorso, el túnel del extensor carpiolunares es destruido por la sinovitis y ese tendón se va a desplazar palmarmente. Entonces se pierde pérdida de la extensión y desviación cubital, aumenta la fuerza cubital sobre los extensores y esto está potenciado por la sinovitis de las metacarpofalángicas. Entonces más o menos estas son las cosas. Entonces lo que tenemos que mirar en la mano reumatoidea es cómo se encuentra la radiocubital. Es como nuestro punto clave, porque trabajando sobre esta articulación es como podemos prevenir las otras deformidades. Y la cirugía precoz alivia el dolor, preserva la función y evita las rupturas tendinosas, evitando y previene la progresión. Este es un signo de alarma grande, cuando vemos un paciente que súbitamente no extiende los dedos a nivel de la metacarpofalángica, o sea, presenta una posición del dedo caído. Tenemos una espícula, ¿cierto? Tenemos una espícula aquí que fue la que produjo la ruptura. Cuando ya tenemos un dedo, digamos que la usualmente es sobre el dedo meñique, el primero que no se va, ¿cuántos tendones estarán rotos? Entonces por lo menos tiene que haber dos, ¿cierto? Porque este dedo tiene el propio y el común. Entonces para que ocurra que este dedo se caiga, entonces tiene que haber necesariamente por lo menos dos tendones rotos. O sea, esto ya es una emergencia. Y los otros tendones se van a ir deslizando hacia la espícula. Eso es como pase el siguiente, pase el siguiente. Hace unos 15 días vimos uno que era solamente del cuarto. El quinto no estaba roto. ¿Qué pasó? Que la radiocubital había erosionado hacia la parte radial. Entonces la espícula surgió más hacia el centro del dedo. Entonces si tenemos el cuarto dedo es el que no fleja, lo que encontramos fue tres tendones rotos, el común del quinto, el común del cuarto y parcialmente, casi totalmente el común del tercero. Entonces las rupturas tendinosas de los extensores ocurren por esta razón y son una emergencia, digamos, hasta cierto punto, porque en un muy poco, en muy corto tiempo se pueden romper los otros tendones. Entonces repetimos, estos son nuestros sitios de peligro, este es el área que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Donde sobre la articulación pasa el extensor digiti quinti o digiti minimi y aquí tenemos el extensor carpinaris en este lado. Entonces estas prominencias óseas que se forman acá son las que... Y recuerden que el radio tiene la forma de un techo. Entonces esta cara hace, se rompió este tendón, entonces los otros se van deslizando hacia acá. Y el punto aparte que es el extensor pollicis longus que va por otro compartimiento y en la palma tenemos los de acá de los flexores y un poquito más adelante los del gancho el ganchoso. Entonces, ¿cómo abordamos? Estas son imágenes de Merle. ¿Cómo abordamos la situación? Entonces tenemos que abordar, sabemos que el origen está en la radiocubital, entonces tenemos que pensar en esa incisión 1 que tenemos que abordar la radiocubital.
y ver qué es lo que encontramos, o seguramente ya lo tenemos planeado desde el comienzo, viendo las radiografías, etcétera. Y tenemos que trabajar, quitar toda la sinovitis de los extensores, porque sabemos que no solamente la espícula produce la lesión, sino que la sinovial, por el aumento, por la presión, hace una isquemia en los tendones que favorece la destrucción rápidamente. Entonces, después de hacer la sinovial de extensores, abrimos, entramos a la radio cubital y allí vamos a encontrar cómo está la cabeza del cúbito. Y depende cómo esté, entonces que podemos hacer varios procedimientos. Entonces, aquí me faltaría uno, que sería decir si se hace una prótesis, y esto quizá Rodrigo nos va a mostrar, nos va a contar un par de casos. Yo tengo un poquito más de experiencia, nos ha ido bastante bien con el Sobre Capanje, que para algunos pues tiene problemas con el muñón proximal, pero en estos pacientes no hemos visto esa situación yo, pero puede ser simplemente que los pacientes se fueron para donde otro cirujano y él fue el que le tocó lidiar eso. Las operaciones de Wafer, que se pueden hacer abiertas o endoscópicas, y el Darras, para solucionarlo del problema cubital. Este es un paciente con un Sobre Capanje. Aquí vemos la sinovitis que había sobre el compartimiento del extensor capilnaris, y si uno hace un Sobre Capanje o simplemente quita la espícula, la articulación se puede estabilizar con un colgajo que se va a fijar al radio, que puede ser simplemente con un par de anclajes, y de esta manera el cúbito va a quedar bastante estable y los tendones van a quedar por encima de un tejido sano. Si hay necesidad de hacer un Darras, pues se retira. Y hay que mirar si hay necesidad o no de estabilizar el muñón, depende de lo que se aprecie en la cirugía, y se pueden utilizar parte del extensor capilnaris, que es el que tiene uno más a la mano. Entonces, esto es lo que habíamos mencionado nuevamente para decir, este es el síndrome del Capudine, donde empiezan todos los problemas. Esto es un cuadro en el cual vemos generalmente cuando hay una ruptura tendinosa o un dedo caído, vamos a encontrar varias. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? El recorrido que tiene el tendón, más o menos aquí el extensor, es más o menos de 8 centímetros. Luego no va a ser posible que hagamos una sutura término-terminal. Entonces lo que se sugiere es hacer, si tenemos el extensor Digiti Minimi y el extensor Digiti Minimi, el común, entonces uno puede hacer las suturas al común. A veces no es necesario suturar el extensor Digiti Minimi, sino dejar el meñique solamente con el extensor común del quinto. Eso es en esta situación. Si ya tenemos que está el del quinto y el del cuarto, entonces uno puede pensar si lo añade al común del tercero y el segundo. Pero ya cuando tenemos tres dedos completamente, entonces toca pensar en dividir las porque ya la fuerza muscular de uno solo no va a ser suficiente. Aquí hay algunas de las alternativas que se pueden presentar, y esto está dictaminado es por el tipo de lesión que uno encuentre. Y a veces se colocan injertos. Yo pocas veces he visto la necesidad de colocar injertos, generalmente con las tenodesis, poniéndolos adyacentes a los otros, se puede solucionar el problema sin mayor. Y esto, como en las rupturas traumáticas o en las rupturas post fractura de radio, el extensor del índice, como el propio del índice, se puede usar para reparar el extensor pollicis longus cuando este es el único que está comprometido. Igual, siempre en una ruptura tendinosa, sí tenemos que mirar y si es necesario quitar el estuércolo de Lister o quitar las espículas que se han formado a nivel del cúbito. Y algo que es importante, el extensor carpiunaris, ya dijimos que se había pasado a palmar y que había perdido tensión, y además si el carpo se ha cortado un poquito, entonces ha perdido tensión, y eso al quedar más largo hace que la extensión sea menos eficiente. Entonces debemos asegurarnos de colocar nuevamente el tendón en el dorso. Entonces para eso se puede usar un colgajo del retináculo extensor, que lo debemos calcular previamente antes de hacer la cirugía. Y pueden ocurrir también las rupturas de los flexores. Estos son algunos tipos de reparación. Uno puede hacer una artrodesis de la interfalángica distal, uno puede hacer un injerto, pero una cosa importante es también mirar dónde ocurrió la ruptura del tendón.
Y para esto, pues toca abrir todo el túnel del carpo, mirar el piso apropiadamente, hay que hacer una sinovectomía de todos los flexores y mirar muy cuidadosamente también todo el piso para los sitios donde haya rupturas y haya espículas óseas, pues limarlas y hacer algún tipo de colgajo del piso para cubrirlas. Este es un ejemplo, miren la sinovial cómo se encuentra de aumentada en la parte flexora. Si es que es un volumen gigantesco y eso es lo que va a producir las rupturas tendinosas. A esto vamos a lo siguiente, si yo tengo una sinovitis de flexores es posible que haya también un túnel del carpo. Entonces podemos pensar que en la muñeca las urgencias, digamos, del paciente reumático van a ser una ruptura tendinosa o un túnel del carpo de rápida, digamos, que ha ocurrido rápidamente. Y hay un punto que a veces se pasa por alto, y es que el paciente, como siempre ha tenido dolores, se queja de dolor, pero lo que hay que evaluar es la sensibilidad, porque es lo que nos determina que el nervio se está deteriorando rápidamente. Entonces, evaluar la sensibilidad, recordar cómo viene toda la sinovial, hacer un manejo pues conservador del mismo, pero que debe ser de un seguimiento rápido, y por eso la resonancia es muy buena, porque nos permite ver qué tanta sinovial tenemos y qué tanto riesgo tenemos de rupturas de tendinosas. Acordarnos que en muchos pacientes la movilidad de la muñeca va a estar limitada, entonces hacer el Fallen pues no va a ser posible. Entonces, en estos casos, pues para esto fue que se diseñó el test de Durkan, de hacer la presión. Y generalmente esta es una incisión pequeña, ustedes ven que marcamos hasta el antebrazo, pero habitualmente cuando es una artritis reumatoidea tenemos que hacer una liberación amplia hasta el tercio distal de la muñeca, y para hacer una sinovectomía completa de la situación. Cuando tenemos entonces allí, tenemos varias cosas que hablamos en la radiocarpiana, entonces el ligamento escapulonar, que produce los mismos cambios que si fuera algo traumático, sino que es más lento, y como la pérdida de la movilidad es poco a poco y el paciente también tiene otras incapacidades en los dedos, pues no se nota tan dramáticamente como cuando es de origen traumático, pero básicamente los cambios mecánicos que ocurren son los mismos, y la traslación cubital del carpo, etcétera. Esto es para mostrar exactamente las mismas cosas. Y en la destrucción avanzada, entonces tenemos disociación escapolunar, traslación cubital del carpo, una luxación palmar radiocarpiana, que a veces vemos este tipo de muñeca en la cual el carpo se ha subluxado palmarmente, y esto puede hacer que la función de la muñeca se encuentre y de los dedos se encuentre muy limitada. Cuando hay esta destrucción avanzada en la parte radiocarpiana, entonces pueden hacerse artrodesis limitadas, que puede ser radiolunar, radioescafolunar. Puede hacerse una artrodesis radiocarpiana cuando ya está todo subluxado palmarmente, todo el carpo. Yo no he visto, casi que se hace una amputación de la primera fila del carpo, pero por la misma enfermedad, yo no he hecho nunca una resección de la primera fila del carpo, y lo mismo se puede hacer una artroplastia. Las artrodesis es lo más común, puede hacerse desde la artrodesis radiolunar, este es uno de los ejemplos, o una artrodesis radioescafolunar, o una artrodesis de la muñeca, que esta la usamos por mucho tiempo, porque las placas de radio sobre este hueso, las placas de artrodesis, no tenían una muy buena sujeción, pero últimamente ya tenemos las placas con tornillos bloqueados, lo cual permite de una manera más rápida y una recuperación más satisfactoria hacerla. Como ven ustedes, primero se hacen las deformidades de la muñeca, se alinea la muñeca, y posteriormente se le harán, como ven ustedes en el otro caso que tiene un pulgar completamente reducido, se darán las deformidades de los dedos. Las artroplastias, personalmente no tengo experiencia, yo creo que sería interesante oír algún comentario de Rodrigo. Se pueden hacer artroplastias radiocarpianas o artroplastias radiocubitales. En esto sí no tengo experiencia en pacientes reumatoideos. Creo que eso sería el tema que tenía para charlar con ustedes, y esperamos las preguntas al final de todo el módulo que vamos a hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pinilla, por su excelente conferencia. Ahorita vamos a continuar con la conferencia del doctor Rodrigo Moreno, quien nos va a hablar acerca de patología metacarpofalángica. Doctor Moreno, muy buenas noches. Buenas noches a
a todos. Muchas gracias a los directivos de la sociedad, de la Asociación de Mano de Colombia. Es un placer estar aquí compartiendo algo de mi experiencia con pacientes con artritis reumatoidea. Entonces empezamos vamos a hablar de la patología metacarpofalángica en pacientes con artritis reumatoidea. Y como ya el doctor Pinilla hizo un recuento de la patología, un resumen rápido, so, como sabemos es un proceso autoinmune regulado por células T, encontramos destrucción sinovial por la hipertrofia de la sinovial y esto va a afectar las articulaciones, los ligamentos y la cápsula articular. Esto nos puede producir ruptura de tendones o nos puede afectar a las articulaciones y las deformidades van a producir una afectación de la función del paciente. Específicamente en la patología metacarpofalángica, como observamos, en pacientes que empiezan a tener una afectación de la muñeca, también obviamente van a tener una mayor desviación ulnar en la metacarpofalángica, pero recientemente, pues uno, desde que el tratamiento médico ha mejorado, las deformidades tan severas no se ven tan severas como lo decía el doctor Pinilla. Tenemos una patología en la articulación metacarpofalángica. Rodrigo, ¿sí? Es que no se está viendo la imagen de tu presentación. No se ha compartido la imagen. Perdón. Okay. Un momento, gracias. Qué pena. Listo. Entonces, listo, no, aquí yo creo que no había mayor cosa. Listo, entonces, en la patología metacarpofalángica, tenemos la subluxación ulnar del mecanismo extensor en pacientes que tienen esta patología. Puede ser casos que son muy sutiles, donde hay una paciente que consultan por déficit de extensión de la metacarpofalángica y puede ser por dos razones. Una ruptura tendinosa, como lo decía el doctor Pinilla, por ruptura tendinosa usualmente empieza por el quinto dedo, el extensor del quinto dedo hacia radial, o también pacientes que tienen un déficit de extensión por una subluxación a volar de la articulación con desviación a ulnar de los dedos. Cuando tenemos un paciente con subluxación ulnar del mecanismo extensor en un solo dedo, vemos que esta patología es frecuentemente diagnosticada erróneamente por médicos que posiblemente no tienen tanta experiencia. Porque los pacientes vienen con una condición de básicamente de un clic o un dedo como si fuera un dedo en gatillo. Puede ocurrir en pacientes no reumáticos también esta patología por algún trauma a la mano en las metacarpofalángicas, pero lo vemos más frecuente también en pacientes con artritis reumatoidea. Estas subluxaciones ulnares pueden ser corregibles activamente o pasivamente por el paciente, y hay pacientes que uno ve que tienen una subluxación ya crónica, no corregible, ya básicamente inveterada cuando no han consultado tempranamente. Este video es básicamente una paciente que viene porque se le traba el dedo en flexión, y esa es la consulta principal de ella, el dedo medio le molesta. Vemos cómo se hace, hay un clic ahí, pronto ahí salta, y ahí vemos cómo el tendón se va hacia ulnar. Hay un micrófono creo que abierto. Y ese es un paciente con una subluxación ulnar del extensor. Es importante en estos pacientes que solamente no hay mucha deformidad, pero es un diagnóstico diferencial importante para no realizar un diagnóstico errado.
La etiología de esta patología es una ruptura de la banda sagital radial, usualmente por sinovitis crónica, y hay una infiltración de la banda sagital y el capuchón extensor y se produce esta ruptura del mecanismo extensor. Si no se deja, si se deja sin corregir, vamos a tener una posible luxación inveterada que va a producir una mayor déficit para la función. El tratamiento de la subluxación del mecanismo extensor, básicamente en los pacientes con reautritis reumatoidea, es la reparación de la banda sagital y centralización del mecanismo extensor, o una reconstrucción y centralización del mecanismo extensor. La reparación y centralización del mecanismo usualmente es una aplicatura de la banda sagital, y la reconstrucción es más que todo con tendón extensor o con la yuntura tendina. Hay diferentes técnicas. En pacientes no reumáticos, esta subluxación ulnar se puede tratar con un splint que aquí se llama un yoke splint, no sé cómo se traduce en español, es básicamente un splint que va a mantener la matecar porfalángica del dedo afectado en extensión, y los otros dos se pueden reflejar más que este, y a veces, en ocasiones los pacientes pueden cicatrizar y no requerir cirugía. Entonces, la reparación del mecanismo extensor era el método preferido por el doctor Kleiner. Básicamente aquí vemos cómo la banda central está luxada ulnarmente, estas son las bandas laterales, los interóseos, y aquí vemos la banda sagital en el lado radial que está rota y se subluxa. Básicamente es una aplicatura de este tejido. Cuando yo empecé a hacer esta técnica en estos pacientes de reautritis reumatoidea, vemos que la banda sagital es un tejido bastante friable, no es muy, muy bueno, está ya afectado, infiltrado por la sinovitis, y es un tejido que no es muy bueno, que no es muy, no me daba una estabilidad en la que yo estuviera satisfecho. Por eso prefiero yo hacer una reconstrucción de la banda sagital con un tercio del tendón extensor. Básicamente, hay varias técnicas que han sido descritas. Es básicamente uno sacar un tercio o un cuarto del tendón, básicamente cortarlo aproximadamente 3-4 centímetros proximal a la metacarpofalángica, en el lado ulnar, pasarlo hacia el lado radial y pasarlo por debajo del ligamento intermetacarpiano. O en ocasiones ese ligamento no es muy fuerte, se puede pasar también por a través del colateral radial y suturarlo sobre sí. Se pasa hacia acá, debajo del intermetacarpiano, y se vuelve a suturar como un pulver tap aquí en la metacarpofalángica y sobre el mismo tendón. Eso me parece que da una reconstrucción y centralización mucho más fuerte que una aplicatura solamente. Entonces, esto es básicamente la técnica, como ya la describí, y hay diferentes tipos de técnicas con el tendón extensor. Está Watson, Michon, básicamente difieren en que utilizan el parte central del tendón, que utilizan la parte radial del tendón, diferente que hacen la liberación de la yuntura tendinal. Básicamente son bastante similares. Tendemos que también la ruptura de los tendones extensores en pacientes que tienen un déficit de extensión de la metacarpofalángica, como ya el doctor Pinilla habló de esta patología bastante bien. Vemos que se va a producir por básicamente la arteriosis de la red cubital distal. Los epónimos no son mis favoritos, pero en ocasiones aparecen en los exámenes, y es el síndrome de Bone-Jackson. Y vemos que empieza por la ruptura del quinto hacia el lado radial. Otras rupturas con artritis reumatoidea, ya como se había comentado, la extensor pollicis longus, el flexor pollicis longus y los flexores de los dedos también. Tenemos también pacientes con déficit de la extensión de la metacarpofalángica, que usualmente hay que corregir también dónde se ha producido la ruptura.
y que uno no vaya a repararlos y se vayan a romper otra vez. Aquí vemos un paciente mío que tiene venía con déficit de extensión, básicamente el tercero, cuarto y quinto, y vemos que ese paciente es básicamente con una subluxación de los extensores. Diferente a este otro paciente que tiene también artritis reumatoidea, pero presenta una ruptura de los tendones extensores. Vemos como en la luxación de los extensores, vemos que la articulación interfalángica proximal está en extensión y estos pacientes con ruptura del tendón extensor, ellos están la interfalángica proximal también en flexión. Este es el mismo paciente con la ruptura de esos tres tendones, del tercer, cuarto y quinto dedos. Y como el doctor Peña ya había dicho, hay diferentes técnicas y básicamente en tenodesis, tendón, transferencias tendinosas o también cuando están todos los cuatro dedos rotos, hay que pensar en transferencias de los flexores de las vías del largo o el ring finger del anular hacia el dorso. Pero usualmente no son todos, y entre tenodesis y transferencia del extensor indis propio uno se puede tratar a estos pacientes. Cuando pacientes con deformidad progresiva de la metacarpofalángica, vamos a tener pacientes como esta que no se ven frecuentemente, pero en ocasiones las vemos. Esta paciente con una deformidad en flexión de la metacarpofalángica marcada con desviación lunar, y también vemos que tiene patología interfalángica proximal, que tiene unas deformidades en cuello de Cygnet. Ahí es muy importante también estos pacientes la deformidad estética. Yo soy ortopedista y nosotros no, como ortopedistas no fuimos entrenados mucho en la cosmética en esto, pero esto es algo muy importante para estos pacientes. Muchos pacientes de estos no van a tener, de pronto no tienen muchísimo dolor porque ellos se han acomodado bastante, pero esto los estigmatiza a estos pacientes, esta deformidad. Es una deformidad bastante visible y que los pacientes les da pena también utilizar sus manos y que se las vean tan, tan deformes. Y cuando uno opera a estos pacientes, ellos se sienten muy agradecidos por solamente la corrección y por cómo se ven inicialmente la corrección posterior. Esta es la radiografía española. Vemos que es una subluxación palmar de todos los metacarpofalángicas y con también una hiperextensión de una de las interfalángicas proximales. Y es muy importante estos pacientes evaluarlos, porque también alteran muchísimo la función, no solamente la estética, la estigmatización de la deformidad, pero la función. Estos pacientes, vemos como esta paciente tiene dificultad para agarrar objetos amplios, botellas como esta botella de agua, o ellos tienen dificultad para agarrarlo porque no tienen esa amplitud de la mano, pierden esa amplitud de poder abrazar con su mano los objetos. Entonces es muy importante esa extensión de la metacarpofalángica. Estos pacientes usualmente tienen esta deformidad en desviación lunar. Vemos acá es básicamente porque la pinza pulpejo a pulpejo entre el pulgar y los dedos va produciendo una desviación hacia la ulnar, y también por la desviación, por la deformidad de la muñeca. Si es muy, muy marcada la desviación de la muñeca, va a ser más fácil que la deformidad metacarpofalángica sea hacia la ulnar. Compensa la deformidad de la muñeca cuando tiene mucho. Entonces, ya tenemos por qué se produce esta desviación ulnar de la metacarpofalángica. Cuando estamos en cirugía vemos que ahí no solamente es una estructura que es la que va a producir esta deformidad. Tenemos que los ligamentos colaterales radiales están elongados, tenemos que la cápsula articular también está inflamada y está elongada en todas las articulaciones metacarpofalángicas.
y hay una sublusación de los extensores hacia ulnar. Se desvían ulnarmente y se posicionan en los surcos intermetacarpianos. Y hay una contractura de los músculos intrínsecos ulnares. En ocasiones cuando estamos en cirugía y corregimos los extensores, vemos que todavía están centralizados, pero la metacarpofalángica va a estar en desviación ulnar todavía. A mí me parece muy importante tener tratar de corregir muy bien, clicar el ligamento colateral radial. Paciente en cirugía uno a veces ve que centraliza el extensor, libera los intrínsecos ulnares y todavía están un poquito desviados ulnares. Y lo único que yo he visto que intraoperatoriamente mejora bastante esa desviación también es la reparación o plicatura del colateral radial, con la salvedad de que este tejido también no es muy bueno como la banda sagital. Es una paciente también con una típica deformidad en desviación ulnar, pero sin tanta desviación, diseñando subluxación angular. Entrando ya al tratamiento de la desviación ulnar con la articulación preservada, pues se realiza un procedimiento de tejidos blandos como el que describí antes, un abordaje usualmente por la banda sagital radial para ser aplicada, una sinovectomía de la articulación, una reconstrucción y centralización de la banda sagital con extensor y o liberación de los intrínsecos ulnares. Hay otro procedimiento que se puede hacer, que es una transferencia de la banda lateral ulnar al mecanismo extensor del dedo radial adyacente. Es la llamada cross intrinsic transfer, que es una opción también para alinear los dedos hacia radial. Tenemos estos dos pacientes diferentes con deformidad en la metacarpofalángica. Este vemos que es mucho más acentuada en su mano derecha que en la izquierda. Y este también tiene una más acentuación en las metacarpofalángicas. Técnica quirúrgica en cuanto a la reemplazo de las articulaciones cuando hay subluxación y cuando uno va a centralizar los dedos, vamos a realizar un abordaje transversal sobre las metacarpofalángicas. Es muy importante preservar las venas dorsales para evitar la congestión venosa y el edema posoperatorio. Es muy importante, esto lo tenemos que, cuando en el abordaje, preservarlas. Después uno va a abordar por la banda sagital y la cápsula radialmente para la aplicatura final, la sinovectomía, después la osteotomía de la cabeza del metacarpiano, si hay subluxación volar y que no hay ningún tipo de cartílago. Se hace la osteotomía en la falange, no es necesaria, pero se necesita limpiar bien esta base de la falange proximal para que no vaya a haber una ruptura temprana por osteofitos que se dejaron. En este punto, lo que yo hago es poner un punto de anclaje, igual que como al doctor Kleiner le encantaba esta cirugía. Era uno de sus favoritas cirugías y se podía durar toda la mañana siendo un paciente, pero lo disfrutaba, uno lo veía como lo disfrutaba. Era una de sus favoritas y uno de sus tips en cirugía era: antes de poner el implante, ponía un punto hacia en la parte distal del colateral radial para después aplicarlo, después de que hacía el implante. Se escoge el tamaño del implante con los diferentes rasp que tienen las prótesis de silicona. Y después se hace una aplicatura de la banda sagital, la centralización del tendón extensor con el slip del tendón, se liberan los intrínsecos ulnares y versus transferencia, lo preferido por cada cirujano, y se aplica también el colateral radial con el punto que se puso inicialmente. Los tipos de implantes básicamente son de la metacarpofalángica, son las
protes de silicona que han puesto desde Swanson, más de 40 años, y hay otras que ya son diferentes, como la de Sutter y la de Newflex, que es de síntesis también, pero todas estas tres de silicona, las metálicas o también de pirocarbono en pacientes con artritis reumatoidea no son muy útiles, ya que el stock óseo de estos pacientes es muy débil y también es muy difícil mantenerlas reducidas. Son prótesis que no son constreñidas, entonces van a ser mucho más difíciles de mantener. Entonces, esas no son las preferidas para estas implantes, en mi opinión. Estos son los implantes de silicona del Neoflex, las de Sutter y las de Swanson. Las que yo coloco más frecuentemente es estas centrales, las de Sutter. So, los resultados de artroplastia de metacarpopalángica a corto plazo, estos implantes tienen resultados excelentes en cuanto a función y a corrección estética de la deformidad. Y hay un artículo bastante bueno del Dr. Chung, donde hizo un estudio prospectivo en pacientes que escogieron corrección quirúrgica de la deformidad de la metacarpopalángica con reemplazos articulares y en pacientes que decidieron no operarse. Y evaluó cómo les fue a los dos a 7 años. Hace una evaluación objetiva de grip y pinza entre los dos grupos y evaluaba la corrección de la desviación ulnar, el arco de movimiento, los déficits de extensión. Y observó que los resultados fueron mejores consistentemente en el grupo quirúrgico durante los 7 años. Y también la evaluación de la grip y la pinza no fue diferente en los dos grupos. Le hacía el cuestionario de Michigan y hacía una evaluación estética y satisfacción de los pacientes. Y los resultados en el grupo quirúrgico fueron mejores en este aspecto. Complicaciones de la artroplastia metacarpopalángica. Sabemos que estos implantes se van a fracturar. Estos implantes se van a fracturar en algún momento. Trail y colaboradores reportaron 2/3 de sus implantes fracturados a los 17 años. Goldberg más o menos 52-67% de los implantes fracturados a 14 años. Pero esto no significa que hay un fallo en la función clínica del paciente. Ahorita, en este momento, vamos a ver unos casos, o si quieren, termino ahí. Ya creo que me pasé el tiempo. Si quieren, muestro algunos casos, o si quieren, ya dejo ahí. No, doctor, por favor, continúe para que termine tranquilo lo que tenga por compartir. Gracias. Listo. Ok. Bueno, esta es una mujer de 66 años, mujer, una artroplastia de metacarpopalángica con silicona, con prótesis de silicona metacarpopalángica en el 2014 en la mano derecha. La mano izquierda está pendiente de cirugía. Esta es paciente con articulaciones interpalángicas proximales con artrosis severa. Vemos la diferencia. Es la misma paciente. Entonces, estás operando en 2014, la derecha, la izquierda no se ha operado. Esto para un paciente es para mí, si yo tuviera artritis reumatoidea así, veo una mano así y la otra así, es un cambio bastante grande. Y por eso es lo que yo hablaba de la estigmatización de la deformidad de la artritis reumatoidea. Si podemos ayudar a estos pacientes con esto, es un procedimiento que les va a ayudar en su función y también en que se vean que su aspecto físico también ha mejorado. Es algo importante. Vemos aquí la diferencia cómo utiliza la mano derecha y la izquierda. La mano derecha ya operada puede agarrar este frasco sin problema y en la otra no puede, básicamente no puede. Entonces vemos que la función mejora y la corrección de la deformidad es bastante buena. Vemos la radiografía inmediatamente posoperatoria acá con los implantes de metacarpopalángica y vemos aquí a 4 años. Este es el mismo tiempo del video. Vemos que en estos pacientes va a haber algo de residua a largo plazo.
Esta es otra paciente de, esta es paciente de 89 años, mujer con mano derecha con deformidad y déficit para la extensión de la metacarpográfica de 75 grados. Ella dice que tuvo una caída, después de eso se le desviaron los dedos. Obviamente lo asocian con cualquiera de caída o trauma, pero en esta paciente le explicamos, era bastante ya de edad y todo, pero ella definitivamente quería tener la opción quirúrgica. La operamos y el pulgar no le molestaba tanto, le reemplazamos las articulaciones metacarpobalánicas y le hicimos una centralización de los extensores y todo el procedimiento ya descrito, y bastante buena movilidad de la metacarpobalánica, un poquito de extension lag todavía, de déficit de extensión, pero una función bastante buena después del reemplazo. Y esta es otra paciente de corregimos la mano derecha y la mano izquierda estaba pendiente. Se ve que la deformidad inmediatamente posoperatoria es bastante buena y pues obviamente a largo plazo van a recidivar si no están bien controladas su artritis reumatoidea. Quería mostrar un paciente, ya al final va a pasar estas. Una que quería para mostrársela y discutirla con todos es acerca del reemplazo de muñeca de la articulación radioocubital distal. Es un paciente de 39 años, es un hombre que venía desde bastante lejos, vivía en Tennessee, en otro estado, y le han hecho una cirugía de acortamiento del cúbito muchos años atrás. El paciente estaba tomando metotrexate, lo habían diagnosticado con una artritis reumatoidea, pero él me comentaba que era la única articulación que él tenía dolor, era la muñeca. Un dolor severo que no se controlaba con su metrotrexate, que venía, ¿qué opciones yo le podía ofrecer? Es un paciente joven, bastante activo, jóvenes e hijos pequeños, y en este paciente obviamente vemos que tenía una artrosis severa de la articulación radiocubital y la ulna completamente impactando el carpo y también deformada la articulación. Entonces era, ¿qué le hago? ¿La fusión? ¿La un DARRAC? ¿Un reemplazo? Después de hablar con él, me contaba que le molestaba la flexión y extensión de la muñeca y le molestaba también la rotación de la muñeca y tenía limitación de la rotación. Me decidí por hacerle una fusión de la muñeca y al mismo tiempo un reemplazo articular. Esto no es lo que yo hago frecuentemente en los pacientes que tienen una articulación radioocubital distal con severa artrosis. Usualmente los pacientes, como las otras señoras que pacientes que presenté, son pacientes que son más de edad y que van a tener una actividad mucho más limitada, no son tan activas. Entonces, los procedimientos de salvataje de la radioocubital distal pueden funcionar, a pesar de que yo me entrené con el Dr. Shecker y comparto completamente el concepto del impingement del cúbito con el radio. Algunos pacientes, como sabemos, si no son muy activos, no van a tener mucha afectación de la radioocubital distal. En este paciente decidí ponerle la prótesis porque era mucho más activo y tenía mucho más riesgo de hacer un pinzamiento y vivía bastante lejos, no podía estar viendo y yendo, y le hicimos las dos y le fue bastante bien. Este es un video como a los por ahí a 3 meses posoperatorio, donde la rotación de la muñeca mejoró, la pronación todavía no es completa, pero es bastante buena. Y el dolor le mejoró muchísimo. Eso era lo que tenía para compartir, y si tienen alguna pregunta después, cuando terminemos, aquí estamos. Bueno, doctor Moreno, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Ahora continuamos con el doctor Montealegre, que nos va a hablar de la parte de patología y manejo de patología
interferon-gicana, artritis reumatoide, automotelaria. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctor Suárez. Buenas noches a todos los colegas. Vamos a mencionar algunos aspectos importantes con respecto al manejo de las deformidades digitales en la mano reumática. No sé si la presentación esté cargando. Sí, ya está abriendo el tomate al elefante, es simplemente ya. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, básicamente vamos a referirnos a las deformidades digitales en la mano reumática. El objetivo es pues mostrar la fisiopatología involucrada en estas deformidades, establecer un algoritmo de manejo de las deformidades con las técnicas quirúrgicas más utilizadas y mostrar algunas de las complicaciones asociadas a estos manejos. No vamos a hablar de la artritis reumatoidea en sí, el doctor Pinilla nos hizo una extraordinaria introducción. Sin embargo, cabe recordar cómo ese proceso inflamatorio periarticular es el responsable de todos esos fenómenos, las luxaciones tendinosas, las rupturas, las inestabilidades progresivas que terminan en una deformidad articular. Y la progresión típica, como lo hemos visto, va desde la muñeca hacia las interfalángicas. Y en ese sentido la farmacoterapia pues, ha actuado en dos direcciones. Básicamente el uso actual de los medicamentos biológicos pues, ha mostrado disminución de la progresión en más del 50% de los pacientes. En los últimos 10 años, esas deformidades que veíamos se han reducido de una manera sustancial. Pero por otro lado, el uso de antiinflamatorios que contribuye a disminuir el dolor, pues hace que esas deformidades progresen porque al paciente no le duele y el paciente no sigue una higiene postural, una higiene ergonómica que como vamos a ver es muy importante para prevenir las deformidades. Y tenemos entonces un espectro de pacientes donde tenemos pacientes con grandes deformidades, con una buena funcionalidad y sin dolor. Y también tenemos pacientes con pequeñas deformidades, pero muy dolorosas y limitantes. Entonces tenemos que movernos en ese entorno. En primer lugar vamos a hablar de la deformidad en cuello de cisne, que lo presentan hasta el 75% de todos los pacientes con artritis reumatoidea, incapacitante para todos los tipos de pinza, y en las cuales los estudios muestran que el dolor asociado se encuentra hasta un 40% de los pacientes. La progresión lenta siempre se va a acompañar, y es una cuestión muy importante a tener en cuenta, con la contractura de los intrínsecos. Por eso es importante valorar y hacer el test de contractura de intrínsecos en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la deformidad en cuello de cisne? En primer lugar, tenemos un proceso que involucra la sinovitis dorsal de la metacarpofalángica y la interfalángica distal con una ruptura de la inserción distal a nivel de la interfalángica distal. Y por otro lado, tenemos un proceso de sinovitis palmar de la metacarpofalángica y la interfalángica proximal que va a causar una laxitud de todo el complejo ligamentario y especialmente a nivel de la placa palmar en la interfalángica proximal. Entonces, esos fenómenos y esas fuerzas deformantes lo que van a producir es una tracción axial que asociada a la contractura de intrínsecos va a hacer presentar la deformidad típica en cuello de cisne. Por eso, para valorar esta deformidad hay que realizar el test de contractura de intrínsecos. ¿Cómo realizamos ese test? Básicamente, ese test se realiza cuando extendemos la articulación metacarpofalángica. En ese momento se tensiona la musculatura intrínseca, los lumbricales y los interóseos. Si durante esta maniobra se limita la flexión de la articulación interfalángica proximal, el test es positivo. Luego, cuando flejamos la metacarpofalángica, logramos que se produzca una adecuada flexión de la articulación interfalángica. Eso nos está indicando que hay una retracción de la musculatura intrínseca, que como lo vamos a ver, es un elemento fundamental en el manejo del cuello de cisne. Y pues este es el cuadro típico que encontramos en nuestros pacientes. La clasificación de las deformidades en cuello de cisne fue establecida por Nelbuff y por
Linder, y se clasificó en 5 tipos. En el primer tipo, que se considera una manifestación leve, encontramos una flexión activa completa de la articulación interfalángica proximal. En el tipo 2, encontramos una disminución en la extensión de la articulación metacarpofalángica y de la articulación interfalángica. Es un trastorno intrínseco, acompañado de contracturas intrínsecos. En el tipo 3, la flexión de la interfalángica proximal está disminuida con la flexión de la metacarpofalángica, con un componente extrínseco por adherencias tendinosas. En el tipo 4, la flexión de la interfalángica proximal está disminuida en todas las posiciones de la articulación metacarpofalángica, y en el tipo 5 existe un bloqueo completo. Básicamente vamos a ver entonces cómo manejamos este tipo de deformidades. En la deformidad en cisne tipo 1, en el cual podemos lograr una reversión de la deformidad en forma pasiva, podemos hacer un manejo no quirúrgico utilizando las férulas en óvalo, conocidas como las férulas en óvalo P8, o las férulas tipo silver ring. Este tipo de férulas lo que hacen es reforzar la laxitud de la placa palmar y mejorar de esta manera, en forma, cuando se hace un movimiento activo, la corrección del cuello de cisne. Este tipo de manejo retarda la progresión de la deformidad, realmente no la revierte, pero en los estados iniciales resulta muy cómodo para usar por los pacientes, y evidentemente es una forma muy práctica de manejarla en estadios iniciales. En la deformidad de tipo 1, entonces, cuando ya está establecida, entonces procedemos a hacer una tenodesis flexora. ¿En qué consiste eso? Hacemos una incisión de volumen, vamos a tomar una de las bandeletas del flexor superficial y se hace que rodee por delante de la polea 2 el tendón del flexor profundo, y entonces evidentemente ese tipo de lazada va a corregir la fuerza deformante, llevando la interfalángica proximal hacia un aspecto palmar y mejorando la deformidad dorsal que se presenta por hiperlaxitud de todo el componente asociado a la placa palmar. Este es un aspecto intraoperatorio, ¿sí?, de cómo estamos haciendo esa lazada, y suturamos esa bandeleta a sí misma después de rodar A2 y irse en la parte posterior del tendón flexor profundo. Se deja más o menos con una flexión de 20 grados y se deja inmovilizado más o menos durante 6 semanas. Y podemos obtener unos buenos resultados con este aspecto posoperatorio, donde se ve que se corrige la deformidad y se obtiene una buena flexión de la digital, sin complicaciones. En el tipo 2, entonces la contractura de intrínsecos está, y entonces no podemos manejarla si no hacemos una artroplastia de la articulación metacarpofalángica. Lo que hay que hacer es una liberación de los intrínsecos o una movilización. Entonces se procede a observar el componente del intrínseco, ¿sí?, cuando se está llegando a la bandeleta lateral, y se produce hacer un corte para liberarlo, tal como se ve en esta fotografía, ¿sí? Se puede cortar, se puede reinsertar a manera mucho más proximal, ¿sí?, o se puede hacer una excisión de 1 centímetro de esa banda lateral. Y entonces en ese momento ya podemos tener un control de nuestra patología deformante. En el tipo 3, entonces ya hay una contractura de la interfalángica proximal presente y tenemos las bandas laterales que se encuentran fijas. Entonces el tratamiento quirúrgico consiste en la liberación de esas bandas laterales. Tomamos una banda lateral, se hace un corte, se deja fijada en la parte distal, y esa banda la vamos a atravesar por la cara palmar, la vamos a cruzar hacia la cara palmar y la vamos a unir a la banda lateral, contralateral. Entonces, ¿qué conseguimos de esa forma? Conseguimos, perdón, traslocar la banda lateral y reforzar la placa palmar a nivel de la articulación interfalángica proximal. Es una
es un procedimiento que técnicamente es fácil y tiene muy buenos resultados. Perdón. El estado gripal. Este es un aspecto de un paciente en el preoperatorio. La reconstrucción tridimensional, se le hace este procedimiento y observense la corrección de la deformidad. Perdón. En la deformidad de cuello de cisne tipo 4 y 5, hay una deformidad fija con hiperextensión de la interfalángica proximal y lo que vamos a encontrar es una destrucción del cartílago articular. El tratamiento va enfocado básicamente o a realizar una artrodesis de la articulación interfalángica proximal o a realizar una artroplastia de interposición con un implante de silicona. Las hipótesis de Swanson, en general, lo que se acepta, lo que muestran los estudios, es que a nivel interfalángico presentan mayores índices de falla que en la articulación metacarpofalángica. Extrusiones entre el 5 al 15%, fractura de la prótesis, y a veces, como en este caso, que observamos aquí, una luxación con residuo de la deformidad en cuello de cisne, más o menos entre el 2 al 10% de los pacientes. Y la recomendación es que si se van a colocar prótesis de Swanson, no colocarlas simultáneamente en la articulación metacarpofalángica y en la interfalángica proximal al mismo tiempo. Entonces, pues, realizar en una artrodesis y en la otra colocar la prótesis o viceversa. La artrodesis interfalángica en general es el método preferido cuando hay una destrucción articular severa, como en estos casos, y utilizamos el principio de Wenke con clavos K y con una lazada en 8. Es muy importante valorar el stock óseo de los pacientes. Muchos de los pacientes que con artritis reumatoidea han cursado con el uso de corticoides, medicaciones desmineralizantes previas, entonces el stock óseo es muy pobre. Entonces, evidentemente, si no tenemos un buen stock óseo, entonces colocar a veces tornillos de anclaje o tornillos Acutrack puede generar problemas. En general, simultáneamente con el manejo de la interfalángica proximal hay que hacer el manejo de la interfalángica distal y lo que se prefiere es hacer una artrodesis. Podemos utilizar sistemas con tornillos o el sistema de Wenke. La idea es dejar en cero grados de extensión, prevenir el daño de la matriz germinal. Estas incisiones en H son muy buenas, muy efectivas, pero hay que dejarlas más o menos a unos 5 a 6 milímetros mínimo del pliegue del eponiquio. Y de nuevo hay que tener mucho cuidado con la desmineralización, o sea que puede hacer que el tornillo se extruya. Y técnicamente es muy demandante realizar este tipo de artrodesis. Entonces, en mi experiencia, yo prefiero hacer una Wenke. Con respecto a la deformidad botonera, entonces tenemos básicamente que se produce por una ruptura de la banda central del aparato extensor y simultáneamente se produce una contractura del ligamento retinacular transverso. Esto genera que las riendas, el efecto de las riendas de caballo, produzca y agudice esta deformidad. Y también esta clasificación que se hace por estadios es muy útil y se clasifica en tres estadios. En el estadio leve encontramos entonces la interfalángica proximal extendida, más o menos encontramos unos 10 a 15 grados de flexión, encontramos la metacarpofalángica normal, esa deformidad corrige pasivamente y la alteración funcional es mínima. En el estadio moderado encontramos una flexión mayor en nuestra articulación interfalángica proximal entre 30 a 40 grados, también corrige pasivamente, pero ya encontramos una limitación para la extensión de la interfalángica proximal. Y en el estadio severo existe una rigidez articular, una deformidad establecida, no hay extensión pasiva y hay casi siempre una alteración funcional con la superficie articular comprometida a nivel de la interfalángica proximal. ¿Cómo son los manejos? En el estadio leve, entonces, este tipo de férulas dinámicas contribuyen a reforzar, a corregir la deformidad botonera y en realidad, en los estadios iniciales, cuando solamente hay una sinovitis y se acompaña de esta manifestación clínica, podemos simultáneamente utilizar la férula y hacer inyección
de corticoides sobre la sinovial o proceder a hacer una sinovectomía. Y simultáneamente hacer una tenotomía del aparato extensor. Inmediatamente al realizar la tenotomía del extensor, se compensa la deformidad de una manera dramática, solamente con la tenotomía. Cuando es moderada, nuestra intervención sobre la interfalángica proximal busca la reconstrucción del aparato extensor, que vemos la banda. La diastasis, el efecto de la rienda de caballo. Entonces lo que se procede a hacer es una resección de un segmento de bandeleta central en promedio de unos 5 milímetros, entre 5 y 6 milímetros, y las dos bandas laterales se pican hacia la línea media. Eso simultáneamente con una tenotomía del extensor, y se puede corregir de una manera bastante afortunada la deformidad. Este es un caso, en un artículo donde se encuentra cómo se hace este manejo, se centralizan bandas laterales y cómo se encuentra un buen resultado en el posoperatorio. Y en el manejo de la deformidad severa, básicamente con un daño articular vamos a proceder a una artrodesis o fusión de la interfalángica proximal o a una artroplastia con prótesis de silástrico. Si hacemos la artroplastia, se va a requerir siempre hacer reconstrucción del aparato extensor combinado con una tenotomía del extensor. Este puede ser el resultado cuando se utiliza la artrodesis o cuando utilizamos una artroplastia, con unos resultados estéticos y funcionales bastante favorables. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que podríamos hacer frente al manejo de estas deformidades? Básicamente, la estabilidad de la muñeca y de la metacarpofalángica previas a la corrección de las deformidades digitales son el único factor que van a prevenir la recidiva de estas deformidades. Si están comprometidas las metacarpofalángicas y la interfalángica proximal, no colocarle prótesis a las dos. Entonces, preferiblemente artroplastia y artrodesis, combinarlas. Primero, mejorar la articulación metacarpofalángica, las deformidades en ella, y luego mejorar el cuello de cista. Y finalmente, por complejas que sean las deformidades, si no hay dolor, si la mano es funcional, hay que considerar seriamente la posibilidad de llevar al paciente a un procedimiento quirúrgico. Esa consideración siempre debe estar en nuestra consideración, porque lo primero que debemos ofrecerle al paciente es no hacerle daño. Gracias por su atención. Voy a pasar una cuñita de un minuto para invitarlos a la celebración de los 90 años del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital de San José, que vamos a realizar el 15, 16 y 17 de noviembre de este año en el Grand Hyatt de Bogotá. Muchas gracias. Bueno, doctor Monterrey, muchas gracias por su conferencia. Ahora vamos a pasar con todos los conferencistas. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos para esto 15 minutos, por favor. Los que deseen enviar preguntas las pueden enviar directo a mi celular, que es el que aparece en pantalla, o lo pueden enviar también por el chat que tenemos de nosotros del grupo de excelencia en cirugía de mano. Ahora, la primera pregunta que tenemos es para el doctor Pinilla. La tenemos aquí, la doctora María Cristina, que por aquí la estoy buscando. Listo, aquí listo. Listo. Entonces, la doctora pregunta, desea saber que si el carpo tiene una traslación cubital, ¿cuándo hacer primero una artrodesis de la muñeca para corregir la desviación radial antes de prótesis metacarpofalángicas para corregir la ráfaga cubital? Si el paciente mueve y no tiene tantos síntomas de la muñeca. ¿Sí está clara la pregunta? Sí, sí, sí. La idea es, como lo hemos mencionado todos, la clave es la articulación de la muñeca. Entonces, si la muñeca tiene algún compromiso, si la ruptura de los ligamentos de la parte radiocarpiana es muy grande y ha permitido deslizarse el carpo, es importantísimo hacer una centralización. Tal vez lo que limita menos en ese caso, que el resto de la función de la muñeca esté bien, sea hacer una artrodesis radiolunar, colocando el semilunar en su puesto y artrodesando solamente esa articulación. Pero eso es raro. Generalmente, lo que uno aprecia, y por eso son muy importantes las férulas, es que si se utilizan las férulas cuando hay algo de inestabilidad de la muñeca, utilizar las férulas nocturnas de la muñeca,
hacen que la muñeca vaya quedando rígida, pero en una posición apropiada. Siempre es bueno, si la muñeca está rotada, si la muñeca, el carpo está en supinación, las deformidades van a progresar hacia los dedos, y si uno hace una corrección de metacarpo falángicas o de interfalángicas y la muñeca no ha sido corregida, es muy probable que las deformidades residan y la cirugía pues falle. Ok, doctor, perfecto, muchas gracias. Ahorita tengo un caso que nos envía la doctora María Ana Carolina Silva, que ya voy a ver si logro ampliar la imagen mía aquí en la pantalla para que pueda mostrarle las fotos del caso que ella nos envía. Es una paciente de 67 años que ella manifiesta que no tiene dolor, ¿sí? No tiene dolor y hace las actividades básicas desenvolviéndose bien para ellas, pero entonces está mostrándonos aquí el caso que tiene la paciente. Lo que no logro es ampliar la imagen mía. Voy a ver cómo hago para ampliarlo aquí. A ver. Sara, no sé cómo hacer para ampliar mi imagen, para que puedan ver todo. La queja es más deformidades que dolor, pero normalmente la cirugía es para y es funcional. La última frase que decía el doctor Giovanni es: ¿este paciente es funcional aunque tenga deformidades o no tiene dolor? Entonces hay que cuestionarse si de verdad necesita una cirugía, ¿no? Claro. Okay. Bueno, entonces esta paciente, no sé si pueden ver ahí bien la foto, ¿sí? 67 años, está funcional, tiene mucha deformidad, pero no tiene mayor dolor, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿operar o no operar? A ver si aquí se puede ver un poco mejor la radiografía. No se puede ver muy bien la radiografía, pero pues básicamente lo que se observa es una fusión completa del carpo, ¿sí? Que es lo que puede ver aquí en la radiografía, pero creo que la imagen sí no se puede ver muy bien. Entonces la pregunta que hace la doctora para todos los panelistas es entonces si operar o no operar. Yo pensaría que no, desde que esté funcional bien y no tenga dolor, no vale la pena considerar cirugía si la paciente no tiene tampoco mayor limitación. La reflexión también es, ¿qué hace la paciente? ¿Sí? ¿Qué se llama de caso? Hacer sus actividades básicas, cotidianas, vestirse, abotonarse, ¿sí? Porque a veces, agarra objetos grandes, pesados, un vaso, ¿sí? Juega canasta, ¿sí? Entonces, evidentemente, eso también influye y toma la decisión, aunque no tenga dolor, ¿sí? Sí, la paciente si no tiene dolor, pues obviamente es muy difícil tomar la decisión de operar. La rutina de deformidad de las implantes proximales es bastante afectada. Si en algún momento eso le siente con su función, esas interfalángicas, por lo que se ve en esas radiografías, pues en algún momento, si algún momento tiene algo de sintomatología, eso sería una fusión y un poquito más de flexión para que porque las metacarpofalángicas se ven más o menos aceptables, por lo que vi. Correcto. A nivel de las interfalángicas proximales, de las dos deformidades, la de cuello de cisne o la botonera, la más incapacitante cuando va avanzando es la del cuello de cisne, porque las articulaciones interfalángicas proximales pues se van a ubicar en extensión y entonces van a limitar el agarre. Entonces esta es una deformidad que yo creo que hay que ir trabajando y ir haciendo procedimientos de tejidos blandos y todo, si uno ve que se va limitando, porque el final de esta deformidad es una resistencia que limitan pues lógicamente los agarres. Entonces ahí sería lo que decía el doctor Giovanni, lo que mencionamos al comienzo, cómo es la función, cómo son los agarres, qué puede hacer la persona, qué no puede hacer, se puede vestir, no se puede vestir, y si la limitación es grande, pues hay que intervenirla. Ahí voy a hacer una intervención porque hay un punto que no hemos tocado a cabalidad, y es la ergonomía y la higiene postural. Yo acostumbro mandar a los pacientes a terapia ocupacional para que les enseñen a hacer un uso adecuado de sus manos. Eso significa, por ejemplo, que utilicen mangos más grandes para peinarse, que no utilicen llaves pequeñas, ¿sí? Que sus agarres sean completamente ergonómicos. Eso previene, de alguna manera, la progresión de la enfermedad. Es un aspecto que a veces como cirujanos se nos pasa
y es importante en el día a día del paciente reumático. Sí, yo creo que ese es un punto muy, muy clave, Julián, y la idea es que cuando uno ve al paciente, lo primero que hace es una valoración, y una valoración que incluye, por supuesto, qué puede mover, qué no puede mover, cómo están las radiografías, cómo se ven las superficies articulares, pero la valoración de lo que puede hacer, lo que estaba diciendo usted, de terapia ocupacional, qué hace de actividades de la vida diaria y básicas cotidianas, qué impedimentos tiene, son fundamentales para definir el tipo de tratamiento que se va a hacer. Correcto. Muy bien, tenemos otra pregunta del doctor Dinian para el doctor Montealegre. Él desea saber, para el manejo de la artroplastia interfalángica, ¿cuál es la vía preferida que usted tiene? Las vías dorsales, ¿sí? O sea, los accesos dorsales más que los audaces mediolaterales y accesos en S alargada, ¿sí? De modo que no quede en la misma dirección la cicatriz y la misma dirección de la cicatriz, la piel, con las posibles adherencias tenuosas, ¿sí? Con las vías dorsales, preferiblemente. Quería comentar sobre el abordaje y preguntarle también a los panelistas. Cuando yo empecé a hacer reemplazos articulares de la pia, de la interfalángica proximal, yo empecé, estaba haciendo el abordaje dorsal. Volar también lo hice alguna vez, pero prefiero el dorsal, es mucho más fácil. Y es el abordaje del extensor. La hora del extensor yo lo hacía primero con una B, dejando la inserción del centro de slit, pero ya hace bastante tiempo lo que hago es una incisión longitudinal piel hasta el hueso, el centro del tendón por la mitad, libero el centro de slit completamente, eso me da una exposición de la articulación interfalángica proximal y le pongo la prótesis de la interfalángica. Y al cerrar, cierro una sutura continua de todo el extensor sin reparar el central slip. No lo reparo. Esos pacientes, teóricamente, uno pensaría que pueden desarrollar una deformidad en flexión de la pia fijón, pero ha ido bastante bien. El doctor Penilla y el doctor Montalegre, ¿cómo abordan ese extensor? Es curioso, Rodrigo. Bueno, habla, Joan, habla. Gracias, doctor Penilla. También por la línea media, completamente vertical. Pero tengo el cuidado de, o sea, la incisión cutánea no en la misma dirección, ¿sí? O sea, hago una S itálica, de modo que dejo las líneas de cicatriz en diferente plano, ¿sí? Eso facilita mucho el posoperatorio, evita adherencias, evita la rigidez posoperatoria. Pero sí, sobre la línea media del tendón, igual, de la misma forma. Y tampoco reparo la bandeleta central. Bueno, yo he tenido una experiencia diferente. Yo empecé por el extensor, por la parte dorsal, y realmente me he mudado para la parte palmar, porque además le permite a uno hacer una sinovectomía de los flexores, que es uno de los problemas que tenemos, y inclusive algunas veces uno encuentra que el tendón está roto, el tendón flexor, entonces si tiene una deformidad en botonera, pues no tiene quien le haga flexión. Entonces, si uno puede tensar ese tendón o algo, eso le podría ayudar. Entonces, el posoperatorio he visto que es más sencillo y más estable desde la parte palmar, pero no puedo decir que haya tenido fallas en los pacientes que se hizo el abordaje dorsal. Solamente que al descubrirlo, el abordaje palmar, que pues lógicamente no recuerdo la persona que lo escribió, lo encontré más cómodo y me ha gustado mucho. Creo que fue el doctor aquí de Bedú el que me hizo la anotación de ese abordaje y he quedado muy satisfecho con él. Ok. Bueno, el doctor Bravo de Cúcuta envía una pregunta para el doctor Pinilla. Él desea saber cómo decide qué procedimiento hacer en la radiocubital
cuando ya está destruida, o siempre, o si siempre va con el swap de campaña. Entonces, ¿qué, lo que estoy tratando de hacer y lo que he buscado es ser lo más precoz posible? Entonces, entre más precoz posible sea la, el abordaje en la red orbital, menos grande y menos extenso es el abordaje allí. Entonces, los pacientes que tienen una persistencia de inflamación de la sinovial, entonces lo que hay que hacer es la sinovectomía, explorar los tendones apropiadamente, explorar el piso del extensor carpulnar, es mirar la estabilidad. Si uno encuentra que ya hay inestabilidad en la radio cubital, era el colgajo que mostrábamos, que uno le hace un colgajo a la cápsula y eso reconstruye, por decirlo así, un poco la estabilidad desde la parte dorsal, que es la más importante. Entonces, eso sería la parte inicial. Pero si el paciente está un poquito más avanzado, entonces uno encuentra que articulación radio cubital hay algo, entonces yo puedo pensar en que le hago simplemente una cirugía de Sobeca Panji, porque puedo quitar las superficies articulares y puedo hacer una artrodesis apropiada. Cuando la enfermedad ya está muy avanzada y hay una erosión grande en la radio cubital y el extremo del cúbito está muy lesionado, pues posiblemente el DARRAC sea el más apropiado. Pero yo creo que tiene que uno valorar cómo es que está el extremo distal del cúbito, cómo está la radio cubital, cómo están los extensores, y no pensar que yo hago esta operación siempre, sino que le adapto la operación que sea la que necesite el paciente en determinado caso. Ok, teniendo en cuenta eso, doctor, y lo que hablábamos antes de empezar la conferencia con el doctor Moreno, que nos mostraba unos casos que usa la prótesis de Checker para reconstrucción de radio cubital distal, ¿qué tanta experiencia tienen, cómo les ha ido con la calidad ósea de esos pacientes con artritis reumatoidea, que no es la mejor, el mejor hueso para poder colocar una prótesis de estas, y a largo plazo, cómo ha sido el resultado con estos pacientes? Yo no he puesto muchas prótesis de radio cubital distal en pacientes con artritis reumatoidea. He puesto más en pacientes con postraumática, y ese paciente que les mostré que tenía una artritis reumatoidea, que era joven y bastante activo, y le puse la prótesis. El doctor Sheke, el doctor Galvis, mis compañeros acá en el video, ellos revisaron prótesis en pacientes con artritis reumatoidea, y revisaron como 17 pacientes y les fue bastante bien, mejora muchísimo el dolor, la rotación también mejora, pero como yo decía, en estos pacientes que no son muy activos, usualmente los pacientes con artritis reumatoidea son muy de demanda baja, entonces es posible que los otros procedimientos les puedan servir, y obviamente una prótesis de estas es una prótesis costosa, y es una prótesis que no todo el mundo tiene. Por ejemplo, allá en Colombia, pues explicaría que no se han puesto muchas. Entonces, y aquí también obviamente son procedimientos que van a requerir un poco más de disección. El stock óseo en esos pacientes que son más de edad y con artritis reumatoidea, sí, obviamente no va a ser tan bueno. Y lo mismo que en las entrefalángicas proximales, en las metacarpofalángicas. El hueso es bastante delgado. Entonces, tenemos como que tener un paciente, no es que todos los pacientes tengan que tener una prótesis. Y en artritis reumatoidea, pues un poquito menos. Ok. El doctor Sandoval envió una pregunta en la que desea saber qué experiencia tienen en prótesis radiocarpiana versus artrodesis de muñeca en artritis reumatoidea. Bueno, en la artritis reumatoidea tengo, básicamente yo he hecho una prótesis radiocarpiana en una paciente que yo le sugerí una artrodesis. Pero la paciente me insistió que ella quería tener algo de movilidad y que ella, todos los riesgos de recidiva, de luxación, del aflojamiento, y por eso le fue muy bien también. Pero lo que más hago es yo esa prótesis. Ok. También nos yo pienso que la necesidad, digamos, absoluta como de una artroplastia en la radiocarpiana sería el caso de un paciente que tenga las dos articulaciones muy comprometidas,
comprometidas, pero lo que quiere decir con comprometidas es, por ejemplo, que estén subluxadas hacia palmar ambas. Y esto no se observa siempre en los pacientes. Lo que uno aprecia es que una está dorsal, o que está desviada un poquito hacia el cúbito, o que una está hacia palmar, y que tiene, es decir, las anquilosis en la artritis reumatoidea en la muñeca son mucho más frecuentes, y generalmente si uno ha utilizado un ferulaje adecuado y todo, los pacientes no necesitan ni siquiera artrodesis. Entonces, las artrodesis de una sola muñeca en un paciente con artritis reumatoidea funcionan muy bien y le permiten a uno pues solucionarle definitivamente el problema. Yo solamente he estado en una cirugía que hizo el doctor Leñile hace muchos años de una artroplastia, pero yo no he hecho artroplastias de radiocarpiana para artritis reumatoidea. Las artrodesis sí he hecho varias, y todas los pacientes con resultados muy satisfactorios. Igual, no tengo experiencia en artroplastia, solo artrodesis y les va muy bien. Perfecto. Para el doctor Moreno, pues nos hacen también la pregunta que qué tipo de manejo en el posoperatorio hace de la corrección de la luxación de los extensores. Cuando, en general, cuando hago una centralización de los extensores con reemplazo de las articulaciones metacarpofalángicas, les pongo una férula en extensión de la MP joint, de la metacarpofalángica, y de la muñeca en posición en posición de 30 grados de extensión de la muñeca en las primeras dos semanas. Después les pongo una férula de extensión dinámica. Estoy tratando, perdón por el switch que tengo, pero tengo los nombres en inglés, básicamente se me quedan. Entonces, una férula de extensión dinámica le pongo por 6 semanas, para completar las 6 semanas, con los cauchos con desviación radial. Nuestros técnicos de braces, ellos le colocan un poste arriba para que sea un poquito más radial la desviación de los cauchos en esos pacientes. Yo creo que el manejo posoperatorio de estos pacientes es básicamente como si fueran artroplastias, es decir, se utiliza la misma férula que se utiliza en las artroplastias metacarpofalángicas, porque cuando se hace artroplastia metacarpofalángica, pues simultáneamente se hace un realineamiento de los extensores. Y como dice el doctor Rodrigo, el tener la tracción hacia dorsal y hacia radial es lo que permite que la cicatrización sea adecuada y permita la movilización apropiada. Hago una salvedad ahí. En pacientes que solamente les... Por ejemplo, el primer paciente que mostré que tiene una luxación individual de un extensor, que los otros extensores están bien, que no tiene reemplazo, que solamente le hago una realización del extensor para que no se luxe más, esos pacientes no les pongo una férula de extensión dinámica. Esos pacientes les pongo una férula que es el joke spin, que es básicamente mantener el dedo no full extensión, lo mantiene, pero le limita más o menos a 30 grados de flexión, así el dedo básicamente, la férula lo mantiene así. Y les va también muy bien, lo mantiene la centralización bien. Cuando es un único tendón que uno está centralizando, y es más cómodo para el paciente, porque las células de extensión dinámica, los pacientes a los 6 semanas ya están, ya me la va a quitar porque es muy bulky, es muy grande. Ok. Doctor Montalegre. ¿Lo escuché? No siempre es fácil que nos hagan las férulas para la extensión dinámica, lamentablemente. Por lo menos en el hospital es muy complicado. Entonces, prefiero dejarlos inmovilizados durante 4 o 5 semanas en extensión y luego movilización activa. Ok, perfecto. Bueno, por aquí también desean saber qué tratamiento de elección tienen para la artrosis trapecio metacarpiana, si alguna técnica de suspensión versus alguna artroplastia.
diferente. Para la CMC Joint Arthroplasty, yo prefiero hacer una técnica de suspensión con ligamento, con tendón de flexo carpiradialis. La técnica, yo utilizo la técnica de Shaker, que reconstruye el ligamento intermetacarpiano primero y segundo. Es un poquito técnicamente complicada, pero es bastante buena. Yo empecé a hacerla desde que estoy practicando y no cambio. Básicamente los resultados que tengo son bastante buenos, los pacientes les va muy bien, no tengo que reoperarlos. He tenido que reoperar a otros pacientes que vienen de otro procedimiento, pero les hago eso. No me parece que en la articulación de la trapecio metacarpiana no he puesto ninguna prótesis. Me parece que con el RTI funciona muy bien, entonces no veo razón para cambiar. Es menos frecuente también la cirugía de la trapecio metacarpiana en artritis reumatoidea, pero lógicamente si está comprometida, pues es el mismo procedimiento que en una osteoartrosis, y yo creo que el procedimiento que a uno le funciona en la osteoartrosis, pues es el que le va a funcionar también en la artritis reumatoidea. Generalmente el problema es mayor en la metacarpofalángica o en la interfalángica distal en el pulgar, más que en la trapecio metacarpiana. Importante también en eso, doctor Pinilla, porque obviamente en pacientes que no, en esos pacientes que tienen artrosis de la carbonata carpiana del pulgar, es importante ver que tengan buen músculos tenares y buenos músculos intrínsecos. Si tienen algún déficit de una neuropatía ulnar que ya tenga algo de afectación motora, una artroplastia de suspensión va a fallar, se va a colapsar, porque no tienen los músculos secundarios estabilizadores de la articulación presentes, entonces puede fallar. Y ahí uno tiene que pensar en una fusión, pero una fusión en esos pacientes, este trapecio casi está destruido muchas veces. Sí, hay que tener en cuenta que las fusiones en artritis reumatoidea generalmente funcionan muy bien en la metacarpofalángica o en la interfalángica del pulgar. Inclusive uno puede fusionar las dos si logra que la trapecio metacarpiana esté moviéndose bien. Entonces yo pensaría que la fusión carpometacarpiana sería como la última opción para tener en mente. Sí, la disartrosis es más frecuente en la osteoartritis más que en la artritis reumatoidea, realmente. Yo creo que he pasado por todas las técnicas y últimamente estoy haciendo la trapeciectomía y hago una suspensión con sutura de anclaje entre la base del primero y segundo metacarpiano, y los resultados son muy similares frente a lo que hacía con otras técnicas de interposición y utilizando el flexor carpiradial o solamente haciendo una sección parcial del trapecio. Entonces me estoy quedando últimamente en la trapeciectomía y el anclaje. De acuerdo. Muy bien, bueno, estaban todas las preguntas que nos enviaron aquí por el chat, entonces no, sin ser otro ya más para discutir. Entonces muchas gracias a todos los panelistas, muchas gracias a todos por su participación, Suplemédico, Sara, muchas gracias también por su colaboración tan valiosa para poder hacer este webinar. Esperamos que haya sido de su agrado. Mucho gusto. Gracias Rodrigo, gracias Giovanni, un placer haber compartido esta reunión. Y amable Sara y Julián. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pase buena noche, un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Feliz noche para todos. El webinar, les cuento, va a quedar disponible dentro de 2 días, me lo van a enviar. Y lo vamos a tener disponible a través de la página de Asocimano para quien desee descargarlo y tenerlo para poder revisar de nuevo las conferencias. Muchas gracias a todos por su participación. Muy buenas noches. Sí, señor. Buenas noches, gracias. Buenas.